Hoy, para terminar esta serie de videos, quiero hablar sobre todos esos videos anteriores donde he mostrado cuánto cuesta realmente vivir en Barcelona, cuánto cuesta hacer un mercado, cuánto cuesta alquilar una habitación, cuánto cuesta alquilar un piso. Y ese video ya antiguo de comienzo de año donde se muestra también cuánto cuestan los billetes nuevos para el transporte aquí en Barcelona. Así que quiero dedicarme solo a saber o a decir cuánto cuesta realmente vivir aquí en la ciudad. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal. Gracias por estar aquí. Y si aún no están suscritos, por favor, háganlo y activen esa campanita para que estén pendientes de toda la información que publico todo el tiempo en el canal. Hoy, como les decía, quiero hacer ese video resumen de cuánto cuesta realmente vivir en Barcelona y nuevamente repito lo mismo de siempre. Dependerá del proyecto que tenga cada persona en su cabeza. Es muy diferente el presupuesto que necesitará una persona que venga a estudiar a una persona que venga a trabajar para una multinacional con un contrato o que esté aquí por otros motivos de trabajo. Entonces, ya en ese video anterior de cuánto cuesta hacer mercado en Barcelona, les mostraba que yo gastaba más o menos 100 euros al mes para alimentar a dos personas. Obviamente puede subirse un poco o bajar un poco dependiendo de los gustos de cada uno y si se come dentro o fuera de casa. Normalmente nosotros comíamos mucho fuera, ahora a partir de toda esta situación del COVID pues estamos cocinando e hicimos ese ejercicio, no siquiera llegamos a los 100. Todas las proteínas que mostrábamos en ese video de carnes aún las tenemos, aún estamos utilizándolas. Claro que sí hemos salido a comprar ciertos vegetales, pero es para dos personas, 100 euros sería suficiente. Obviamente uno podría, como les digo, gastar muchísimo más, comprar otras cosas mucho más costosas, pero si uno sabe ahorrar, puede costar eso. Luego, en el video de cuánto o cómo alquilar habitaciones y pisos o apartamentos aquí en Barcelona, también mostraba que en este momento se están consiguiendo habitaciones, no en el centro de Barcelona, a los alrededores, desde 140 euros. Así que si una persona quiere venir aquí a Barcelona a gastar muy poco, sí que lo puede hacer. Si ustedes van y leen los comentarios del video anterior, de este que decía que con 400 euros se podría vivir en Barcelona, encontrarán que hay comentarios de personas que dicen, hey, yo vivo con menos aquí en Barcelona y yo les puedo explicar cómo y por qué, aunque en ese video hay algunas cosas. Las personas que trabajan en restaurantes, de cocinas, de camareros, tienen una ventaja sobre los demás y es que en los restaurantes se ahorran una o dos de las comidas al día. Así que solo invierten, por ejemplo, en el desayuno, luego comen o cenan en el restaurante y pagan una habitación. No están saliendo de fiesta, gastan lo mínimo, ropa y el resto lo envían. Un sueldo para una persona que trabaje en ese medio puede ir desde los 950 euros hasta más o menos los 1.200. 1.200 gana una persona que trabaja en los restaurantes de la Rambla de Barcelona. Así que imagínense, si consigue una habitación muy pequeña, cómoda, 200 euros, digamos por no bajarnos más, 200, 250 euros. Y yo decía que nos gastábamos 100 euros por persona, que para dos personas, y esta persona ni siquiera va a comer en su casa, así que gastaría muy poco en comida. No llegaría ni a gastarse 30 euros al mes en cosas para el desayuno, pan, leche, huevos para su desayuno, si es que desayunara en casa. Los desayunos por fuera de casa, en los sitios, hay promociones de 2, 3 euros que vienen un café con un croissant, a veces con un zumito de naranja y cosas así. Así que se puede llegar a gastar muy poco. Entonces, esas personas que tienen este tipo de trabajos logran ahorrar un montón de dinero, pero claro, no están pensando en la fiesta y pueden llegar a ahorrarse casi un sueldo completo que muchas veces envían a sus países. En ese video yo les decía que conozco a muchas personas así, sobre todo de países asiáticos,
que vienen acá con esa mentalidad de voy a trabajar y voy a enviar dinero a mi familia. Para otro tipo de trabajadores, claro, si uno ya quiere vivir en un sitio más cómodo, alquilar su propio piso, pues ese presupuesto obviamente que va a crecer. Uno igual podría bajarlo muchísimo, pero recuerden que es que ya no se encuentran pisos tan baratos como hace algunos años. Entonces, alquilar un piso en Barcelona ya puede estar entre los 700, 750 euros de dos habitaciones. Muchas personas alquilan para realquilar una de las habitaciones o compartir, dividir los gastos, así que también terminan ahorrando mucho dinero. Es muy normal, muy común que aquí las personas compartan pisos con amigos, con gente de su misma nacionalidad. En las páginas de Facebook hay muchísima gente ofreciendo pisos para compartir y es muy fácil. Pero recuerden, en ese video de alquilar piso, digo qué se necesita para alquilarlo porque no es tan fácil y por eso muchas personas siempre están buscando es habitaciones mientras logran cumplir todos los requisitos para poder alquilarse un piso completo. Pero bueno, entonces decíamos, una persona sola que venga solo a trabajar con menos de 400 euros puede vivir muy bien en Barcelona. Obviamente, una persona, un estudiante, por ejemplo, necesitará muchísimo más porque sobre todo la vida de estudiante es cara porque además uno come mucho por fuera y sale mucho de fiesta con sus nuevos amigos. Barcelona además se caracteriza por eso, por ser una ciudad de fiesta, de rumba todo el año. Así que uno sale de fiesta casi todos los días cuando está aquí estudiante. Me pasó a mí, seguramente le va a pasar a todos los que estén aquí estudiando, así que en sus presupuestos tendrán que meter muchísimo más dinero. ¿Cómo se calculaba? Más o menos lo mismo. Menos de 100 euros en comida, en transporte, la tarjeta del mes, la T usual, cuesta 40 euros al mes, así que serían ya 150 euros en transporte, digamos que 100 en alimentación al mes para una sola persona como estudiante porque va a comer mucho por fuera, 40-50 euros en transporte, una habitación que sea cómoda, agradable, con los servicios mínimos le costará entre 350-400 euros. Entonces esa persona necesitará mínimo 600-700 euros para vivir, sin contar con lo que necesitará para estar de fiesta, para sus útiles, para las fotocopias de los libros de la universidad y todo este tipo de cosas. Así que claro, los presupuestos se empezarán a subir. Y esto lo digo porque quiero que quede obvio o que sea obvio que cuando una persona pregunta en las redes sociales, hey, ¿cuánto me va a costar vivir en Barcelona? Hay gente que te va a poner o que responde siempre, necesitará 1.200 al mes. Hay otros que ponen, no, estás loco, con 600, con 400. Bueno, la gente opina lo que se le da la gana, pero todo el mundo está pensando en lo que está gastando, obviamente, uno acá y hablan sobre su experiencia, pero nunca piensan en lo que puede llegar a ahorrarse una persona que realmente quiera venir a trabajar o estudiar acá con pocos recursos. Recuerden también que para solicitar las visas o cuando se llega de turista, el gobierno exige una cantidad mínima de dinero diaria, que es muy diferente a este cálculo que yo estoy haciendo con ustedes y que después pondré ya sobre el tablero cuando compare el sueldo mínimo colombiano, por ejemplo, con el sueldo mínimo español y qué se puede gastar y ahorrar de cada uno de los sueldos para que se den cuenta que estos países supuestamente desarrollados son muchísimo más baratos económicos que lo que nosotros terminamos pagando en nuestros países en Latinoamérica. Así que ténganlo muy en cuenta y ya nos veremos para hacer esas cuentas en el próximo video que se nos viene ya la otra semana. Muchas gracias por estar acá. Recuerden, pueden hacer los cálculos fácil. Cualquier cosa, escríbanme, déjenme en los comentarios. Yo les ayudo a buscar, a encontrar los mejores presupuestos para ustedes, a calcular ese tipo de cosas. Así que conéctense a mi grupo de Telegram. Estén pendientes de los comentarios en los videos y comuníquense conmigo de la forma que mejor crea. Gracias por estar acá. Por favor, no se los olvide dejar un like, suscribirse al canal, activar esa campanita, compartirlo por favor y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Chao!